era el comandante Ortega. Venimos de Altamira a detener una invasión. Con nuestras tropas lograremos que desaparezcan esos malditos kaiju de nuestra noble nación. Con rifles en la espalda y gran valor en nuestras almas, vamos rumbo a San Cristóbal para batallar. Mas nuestros corazones son las poderosas armas que en esta guerra una digna victoria nos darán. Asturias volverá a alzar su mano, todos juntos vamos como hermanos. Preparamos para enfrentar todos los flancos. Las balas ahora serán nuestras nuevas compañeras. Cavaremos día y noche hasta que las manos duelan para tener listas estas malditas trincheras. El rey llegó y nos ordenó poner el plan en marcha, que estemos preparados para el duelo final. Si queremos salir de esta guerra victoriosos, este es el momento en que debemos atacar. Asturias volverá a alzar su mano, todos juntos vamos como hermanos. Libertad, valiente y decidido. Se llamaba Diego Pérez y había luchado como soldado de los tercios viejos de Flandes, mostrando coraje en el fragor de la batalla. Cuando lo conocí, malvivía en Altamira, alquilándose por cuatro maravedís en trabajos de poco lustre, ganándose la vida de manera humilde. A menudo se desempeñaba en calidad de espadachín por cuenta de otros, demostrando destreza y habilidad con la espada. Aspectos que otros no tenían ni la destreza ni los arrestos para. Asturias volverá a alzar su mano. Hasta aquí hemos llegado. Soldados antiguos, a vanguardia. Soldados nuevos, a retaguardia. ¡Ah!